gente. Bueno, qué lindo que están ahí, preparados ya para compartir un nuevo programa de Nivel 1, que como siempre, ya saben, venimos todos los sábados a las 15 horas por el 12. Mi nombre es Karina Sosa, Karu Sosa, si me quieren seguir en las redes. Así que bueno, cuando mi señor director lo disponga, el señor Beto Topa, comenzamos de esta manera con Nivel 1. Bien, chicas, escuchen. Si estás mirando la tele, vos, si a vos te hablo, la que estás viendo la tele, y ves Nivel 1 y te gustaría realmente empezar la escuela de Nivel 1, te cuento que los próximos cursos comienzan el 10 de agosto. ¡Ya empiezan! Así que tenés que inscribirte ya. No tengas miedo de nada, soltá todos los prejuicios y realmente lanzate a aprender muchísimas cosas, porque en la escuela tenemos de todo tipo de materias que te van a servir para toda la vida en realidad. Más allá de que si querés ser modelo, tenés perfil para ser modelo o no. Porque realmente se aprende belleza de manos, maquillaje, peluquería, expresión publicitaria. Bueno, nuestra escuela tiene una gran inclinación a todo lo que es perder miedo a la cámara, hablarle a la cámara, posar frente a la cámara, que no es nada fácil. Ustedes las vean a las chicas y dicen, ay, qué divinas, pero no. Siempre están las chicas que ya forman parte del staff de Nivel 1, acomodándolas y dirigiéndolas a las alumnas para que vayan practicando cuál es su mejor pose o cuál es la que más las beneficia frente a las fotos. Y hablando de fotos, te cuento que por mes, cuando venís a la escuela, te llevas un book free, o sea, no tenés que pagar nada, está dentro de la cuota, que más o menos, Beto, te sacará unas 1.200 fotos, que eso no solamente te queda como recuerdo, que es algo, no tiene precio, sino que también lo puedes subir a tus redes, vos armas tu propio look, porque las alumnas eligen cada look que quieren mostrar. Y bueno, la verdad que es un recuerdo exquisito en realidad llevarte eso en un pendrive. Y bueno, también están las clases de pasarela, donde las doy yo, ahí las conozco a todas. Pero no solamente les hablo de lo que es aprender a caminar, sino también les hablo un poco de la vida en general, de la vida en general como mujer y de las cosas que hay que tener en cuenta y aprender, que no todo pasa por ahí por ser modelo. Así que bueno, quedan todas invitadas, ya sabes, si estás en la tele no lo dudes, porque muchas de las que están así como vos, hoy ya son parte del staff de Nivel 1 y que podrías empezar la escuela. Acá hay una nueva que nos está mirando hoy. Podrías empezar la escuela, Mica. Bueno, y los cupos son limitados, así que no te demores, no te duermas, anótate. Y bueno, y nos vemos en el curso que viene de la Academia de Nivel 1, que comienza el 10 de agosto. Le damos paso a Jorge Luis Urán, que como siempre nos trae soluciones para nuestro cabello. Siempre la misma pregunta, ¿qué es lo que se usa o qué me va a quedar bien? Te invito a que lo veamos. Cada estilo para cada personalidad. Las modas y tendencias son líneas muy urbanas y son muy versátiles en todo su diseño. Podemos trabajar con un corte corto, largo o mediano. Todas las alternativas son posibles. Tratamos de crear todos los días y que todos los cortes sean distintos los trabajos. No repetimos ni un solo trabajo porque los trabajos son irrepetibles. Parecen similares, pero todos llevan distintas técnicas. Y para eso nos apoyamos en el visajismo, visage. Rostro, forma, volúmenes, para determinar cuál es el estilo que te va a quedar bien y que te va a sentar con tu personalidad. Te invito a que te llegues. Tenemos mucha experiencia internacional. Lo que vimos en Europa todos estos años, lo vamos a trasladar aquí al salón y aquí a Córdoba. Así que vení que te estoy esperando. Vos tenés la decisión, nosotros tenemos la solución y sabemos cómo hacerlo. Atención, Córdoba será moda por un día.
Mega desfile, moda, show de Jorge Luis Urán. Atención, 6 de octubre, Hotel de la Cañada, Jorge Luis Urán, peinador top. ¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas, 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Les cuento que el examen final del curso que acaban de terminar las chicas de la escuela de nivel 1 se va a hacer en el hotel La Cabaña del Tío Juan, que está muy cerquita de acá en Jesús María. Es un hotel divino, tiene un paisaje, la verdad, espectacular. Y ahí vamos a compartir 2 días con las chicas en este examen final, que es muy importante porque es un desfile donde están invitados todos sus familiares y los que ellas quieran. No tienen que pagar la entrada. Es decir, que puedan disfrutar de un show para acompañar y ver a su hija, a su prima, a su novia, a su hermana. Bueno, y disfrutar y acompañarlas en este proceso donde, bueno, se va a ver realmente todo lo que aprendieron. En este lugar tan lindo que es el Hotel La Cabaña del Tío Juan. Así que ya saben, quedan todos invitados, los que ven nivel 1, siguiendo las alumnas, quedan todos invitados para el hotel. Y bueno, para todos ustedes, los que no tienen nada que ver con las alumnas, les digo que es un lugar hermoso para hacerse una escapada. Está cerquita, está en Jesús María. En Ruta 9 Norte, kilómetro 755, frente a Mariano Max, sobre la colectora, se encuentra Hotel La Cabaña del Tío Juan. El lugar perfecto para unas paradas del viajero, para un fin de en familia o para unas mini vacaciones. Dispone de una configuración de habitaciones apta para todo tipo de huéspedes. Desde las simples, pasando por dobles y cuádruples, hasta departamento familiar, con la comodidad de estacionar el vehículo al frente de la habitación. También dispone de un restaurante gourmet a la carta dentro del mismo predio. Y por supuesto, una excelente pileta de natación rodeada de un amplio parque con pérgolas que invita a un reparador descanso. También podemos encontrar un salón de reuniones, lectura y conectividad Wi-Fi, como así también en todo el predio. A partir de julio, incorpora el servicio de spa con especialistas a cargo de reconocida trayectoria. Momento de deporte en nivel 1, momento de rappel, donde vamos a ver a nuestro director Humberto Topa a animarse a este deporte extremo con cámara en mano derecha y mano izquierda con la soga que lo sostiene. Y bueno, ya comenzamos el trayecto final o el tramo final, quedan aproximadamente 2 kilómetros, sí, para llegar. Igual el grupo aparentemente viene súper bien, las chicas re tranqui. Aparentemente la noche fue buena, así que vamos a continuar nomás con todo. Acá ya estamos en, ya hemos llegado al destino donde vamos a realizar el rappel. Está todo el grupo completo, están todos ya impacientes por comenzar la actividad. Así que bueno, resta terminar de colocar los anclajes arriba y bueno, comenzar a largar a los chicos. A ver qué peso soportan esos anclajes. No, los anclajes soportan 2.300 kilos cada uno aproximadamente. Y sí, la que... gente que se larga, ¿cuánta medida de seguridad tiene? ¿Una, dos, tres? Y la, bueno, las personas se largan con un arnés, súper sí, seguro, y con dos cuerdas. Una auxiliar. Exactamente, dos cuerdas auxiliares. Una es con la cual ellos van a ir descendiendo y la otra con la cual nosotros vamos a ir monitoreando, claro, todo el descenso de ellos hasta que lleguen al... acá al piso, digamos. ¿Qué altura tiene esta caída? Y esta caída tiene aproximadamente 22 metros. 22 metros. Exacto. Un salto lindo, una cascada bárbara. Toda esta actividad, sí,
se realiza en muchas partes de Argentina y esta actividad sí está muy de moda en este momento. Bueno, acá la estamos desarrollando en Mendoza, claro. En Córdoba también hay, en varios lugares donde se realiza, así que es una actividad súper linda y es para disfrutarla mucho. ¿Se necesita alguna preparación especial? No, para este tipo de actividades, digamos, dependiendo de la complejidad de la, claro, del descenso, va a ser, digamos, la preparación que, claro, vas a aprender. En este caso no, porque es un descenso vertical. Exactamente, prácticamente vertical y es, digamos, un término medio, o sea que se puede descender tranquilamente con una pequeña charla y una instrucción, bueno, desde arriba. Como anécdota, decir, el más chico que ya haya bajado y el más grande, en edad, ¿no? Sí, el más chico, 5 años, era una nena. Viajó en esta temporada, sí. Y el más grande creo que tenía 65 años aproximadamente, así que... No, la verdad es que es para todas las edades. Exactamente, hay que animarse y meterse más. When it's wet, I wanna be the shower when you sweat. I got to be the tattoo on your skin. You let me be your bed, baby, when you climb in. Yeah, I wanna be the sheets when you sleep. Let me be the secrets that you keep. I got to be the spoon to stir your cream. I wanna be the one that really makes you scream. My friend's got a girlfriend, man, he hates that bitch. He tells me every day. He says, bueno, ahora estamos con el Connie, está terminando de acomodar las cosas. Pide que me está poniendo los arneses, como Connie lo pasa para recibir. Es un rappel relativamente bajo, tiene 20 metros. El mosquetón, amigo. 8. ¿Cuánta pura seguridad lleva con esto? Acá cámara, ¿cuánta? Sí, tenemos la cuerda que va a descender. Sí. Y la cuerda de seguridad que te voy a tener yo acá arriba, porque si pasa algo, ya tengo tensado. Me tenés tensa. Y va, vale, a estar colgado, nunca te vas a caer. Claro. Bien, nosotros vamos a grabar todo esto para nivel 1. Necesito, ahora te explico, lo que tienes, que camines hacia atrás o me quede tensa la cuerda. Vos caminas para atrás. Camino. Bien, una vez que estés tensa, ahí está tensa. Separo las piernas, me voy un poquito más a la izquierda. ¿Ayuda? ¿Vas acá? Separo bien las piernas, acuérdate las piernas bien extendidas, ¿eh? Sí, exacto. Bien, me doy un poco de cuerda hacia atrás. Ahí. Cuando quiero frenar, trago, nada más. Dale. Bien, ahora empiezo a caminar. Bueno, espera que da punto para abajo ahí. Allá está la gente. Yo voy a grabar todo, muy fácil, ¿sabes? Claro. Allá está la gente. Mostramos abajo, ahí, ahí, bien, o bajando. Podemos caminar, por ejemplo, ahí, vamos, ahí, vamos, buena, mostramos abajo, mostramos allá. Vamos para el otro. Ahí va, abajo, ahí hace el piso, la cascada, la cuerda que me protege. Invitarlos a Pica Piedra y bueno, la verdad que ahí, además de tomarte una cerveza tirada exquisita, podés disfrutar de distintos gourmet, porque tienen comida gourmet, tienen sushi. Además, si tenés, qué sé yo, haces tu cumpleaños, o tenés tu cumple de 15 o para distintos eventos, ellos te arman todo lo que es el servicio de catering, así que lo puedes pedir en Pica Piedra. Hoy, como en cada programa, estoy vestida por Utsia. Gracias, Utsia, por vestirme. Mis accesorios son de Nexo, que está en Pasaje Huespe, ahí en la zona mayorista de Córdoba, venta por menor y por mayor. Mi maquillaje, mi make-up, es por Alejandro Arias Bazán.
peinada por Fabián Revela para Único Ser Peluquería, cuidada por Latir. Mis manos son por Agostina Sassi para Holographic Nails Córdoba. Miren qué lindas las uñas, me encanta. Bueno, muchísimas gracias a todos por cuidarme. También quiero mandarles un saludo muy especial a la gente de One Trip, que gracias a ellos nos vamos a la nieve dentro de muy poquitos días. Así que vos armá tu paquete, el mejor con One Trip. Y además, si tenés que alquilar equipos, pasa por Vertical, que tiene lo mejor, es el ski rental, que tiene 10 sucursales en todo el país. Y ahora tiene un servicio de Easy Rental, que vos te probás en tu lugar y si te vas a Bariloche o a Las Leñas, ellos ya te esperan con los equipos ahí. O sea que no tenés que viajar con los equipos. Buenísimo. Gracias a la gente de Vertical y de One Trip. Y ahora sí, Beto, cuando vos quieras, nos vamos a una pequeña pausa en nivel 1, pero enseguida volvemos con mucho más. Pasado se realizó en Peinart, en la Casa Central, en la calle Santa Rosa, una clínica de belleza de manos, que ya saben que en Peinart encuentran todos los productos que son de manicuría, peluquería, además tienen todos los productos para el pelo de cuestión que son espectaculares, como por ejemplo el que tengo en la mano. Chicas, ¿vieron que a veces te tiñen y te queda el pelo como amarillo, como naranja? Bueno, si vos te lavas con este shampoo que es Silver, es neutralizante, o sea, neutraliza los colores no deseados. Además te cuento que tiene queratina, vitamina B y extracto de arándanos, lo cual te sella y te hidrata el pelo, las puntas te quedan divinas. Este me lo llevo, Beto. Así que vemos todo lo que pasó en esta clínica en la Casa Central de Peinart, Córdoba. Carolina, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos en el Centro Técnico de Peinar Capilares, muy contentos de recibir hoy a la marca Orly, quienes nos hemos convertido en los representantes oficiales de la línea acá en Córdoba. Así que hoy disponemos de la técnica Laura Marín, quienes nos están contando todos los productos disponibles que vamos a tener aquí en Peinar Capilares. ¿Quiénes han asistido a este evento? Están presentes muchas de nuestras clientas que han incursionado en el rubro de uñas y muchas chicas interesadas en adentrarse en este mundo de las uñas. Recuerden que a todos los productos los pueden encontrar en nuestras sucursales de Peinar Capilares. De los portfolios que ves en nivel 1, de la fotografía, de los videos o de las producciones en el exterior, te cuento que tenés una semana para que vengas a inscribirte para el próximo curso que comienza el 10 de agosto. Son cupos limitados porque son clases personalizadas. Acordate que en este curso te preparamos para que puedas lograr estas imágenes que tanto te gustan y que son tu sueño. Lo que estamos viendo es uno de los tantos portfolios que hacemos habitualmente nivel 1 y que también los podés ver en nuestras redes sociales. Para lograr esto y mucho más, ven y inscribirte o manda un WhatsApp al número que aparece en pantalla y por supuesto las esperamos.
Bueno, les recuerdo que el próximo taller para las mujeres, que es de autoestima, va a ser el próximo martes 6 de agosto acá en Nivel 1. Así que les recomiendo realmente que si pueden venir, invertir 3 horas para ustedes. Vemos temas muy profundos en donde la autoestima realmente nunca sabemos cómo la tenemos o cómo nos vemos, qué valor nos damos, qué valor nos dan los otros o cuánto le ponemos a cuánto realmente nos valoran. Bueno, como un trabalengua, ¿no? Pero todo eso se trata y se va construyendo a través de la vida. De eso, de tus trabas, de los miedos, del respeto, de lograr objetivos a través de la acción, porque si no accionamos no vamos a lograr nunca nada, y muchos temas más. Así que quedan invitadas mujeres de todas las edades. Acá en Nivel 1 se va a realizar el próximo martes 6 de agosto. Si quieren consultar y por más informes pueden llamar al teléfono que figura abajo en la pantalla, y si no, lo llaman a Beto Topa o a las redes de Nivel 1 y le preguntan y le pasan mi teléfono. Bueno, quedan todas invitadas entonces para meternos un poquito en el interior y despertar a un nuevo observador en nuestras vidas para cambiar y vivirnos mejor. Si estás interesado en la locución, o sos locutor y querés perfeccionarte, o mandar a tu niño a que aprenda locución, podés ir a la escuela de Mario Luna, que tiene todo lo que necesitas para mejorar tu forma de hablar. A mí no me gusta decir que soy profe de locución. Yo prefiero decir que soy entrenador. De gente que quiere ser locutora, que quiere ponerse en el camino de la radio, de la televisión. Y bueno, inician el camino conmigo y después pueden perfeccionarse en otros lugares. Y la verdad que tengo la enorme satisfacción de decir que un gran porcentaje de los profesionales de la locución en los principales medios de acá de Córdoba y del resto del país están trabajando como locutores y aprovechando todo lo que han aprendido en nuestra escuela. Mario, ¿hay una edad especial para esta carrera? Porque hay novedades. Mirá, yo te diría que edad en especial no existe. Es decir, bueno, básicamente uno puede de niño empezar a despuntar, digamos, o a transitar el camino de la locución, o ser bastante grande en edad y también puede comenzar a cumplir con un sueño que a lo mejor pueda ser postergado, ¿no? Yo te digo que estoy muy contento con los resultados que estamos teniendo con el curso de locución y periodismo para niños y adolescentes. De modo que yo creo que a partir de los 10 años, quizá un poco menos, también puede ser, es la mejor edad para aprender cualquier cosa. Entonces, la locución es una técnica a la que se accede precisamente cuando uno tiene muchas ganas de aprender, y sobre todo si estamos en la edad del aprendizaje, mejor todavía. Para todos aquellos que por ahí sigue el fin de semana y viste que preguntan, ay, ¿a dónde podríamos ir a comer algo rico? Blas de Rosales, que queda justo entrando en La Falda. Es un restaurante que tiene una carta espectacular, tiene un cordero caramelizado. ¡Oh! Lo quiero comer ya, Beto, mira qué rico. Nos vayamos ahora para allá para atender a esta hora. Bueno, quedan todos invitados, ya saben, Blas de Rosales, en la entrada de La Falda, apenas llegás a La Falda, tiene una carta que no te la voy a contar, pero sí le podríamos mostrar un poquito de todo ahora con la cámara. Estamos en Blas de Rosales. Axel, ¿qué tenemos de entrada? Bueno, de entrada tenemos unos bastoncitos de musa, tenemos crudo y palmitos, y tenemos unos calabacines grillados con un poquito de acheto. Muy rico, la verdad. Vamos a ver si a las chicas les gusta, a ver qué me dicen. Perfecto, gracias, Axel. No, por favor. Axel, ¿qué tenemos para el plato principal? Bien, tenemos pollito arrollado, tenemos espaguetis con salsa de reducción de hongos y un pedazo de vacío con verduritas grilladas. Espero que les guste.
Cerramos, Axel, ¿con qué? Bien, tenemos de postrecito un bombón suizo, tenemos una copa de Blas de Rosales y tenemos un panqueque de dulce leche con crema chantilly y frutos rojos. Excelente. Gracias. Ay, gente, de esta manera cerramos nuestro primer programa de agosto 2019. Se pasa rapidísimo el tiempo. No te olvides de inscribirte para la... para el próximo curso de la Escuela de Nivel 1, que comienza el 10 de agosto. Así que quiero todas acá las que tengan ganas de aprender muchísimas cosas, como maquillaje, fotografía, expresión publicitaria, bueno, todas esas cosas que ya te conté durante el programa. Así que bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, el próximo sábado a las 15 horas, por acá, por el 12. Mi nombre es Karina Sosa, Caru Sosa para las redes. Gracias, Beto, gracias, producción, gracias, chicas. Nos vemos la semana que viene.